Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran pendiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y le damos la más cordial bienvenida, como todos los martes, a este espacio de una hora para hablar precisamente de finanzas y de negocios. Como decía, mi nombre es Emanuel García y junto a mí está el legendario doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Que nos tenía a lo mejor castigados porque no vino la semana pasada por asuntos que tuvo que atender, pero ya está aquí, como lo prometió y como dice al pie del cañón, ¿no? ¿No decías, Luis? Buenas tardes. Por cierto, Luis, a ver, la pregunta obligada, ¿qué número de programa es este? No, ya no sé, ahora sí ya dejé. Ahora sí después de tu bullying. No, ¿cuál bullying? O sea, era la contabilidad, la verdadera, o sea, a ver... Que no le tomen el pelo, o sea, ¿qué número de emisión es esta? Pero ya pasamos la 100, ¿o no? ¿Sí? Sí, ya tenemos 100, pero bueno, entonces ya tenemos 100. Entre buenas y malas noticias, ¿no? Porque como habrá visto, pasamos pandemia, pasamos ahora cuestiones de inflación, ahora enfrentamos a veces amenazas de recesión, y entre que sí que no, que dominamos la cresta de la inflación y que la Fed nos dice que no, que siempre no, la semana pasada... Pues hemos tenido ya de todo, ¿no? En este espacio, así que bueno, pues todavía lo que nos falta. Luis, pues tenemos hoy un programa con noticias que no son del todo halagadoras, en el sentido de que la semana pasada pues se liberaron los datos que nos habían hecho creer, o como decían algunos, nos habían hecho soñar que ya habíamos domado la ola de la inflación, y pues la Fed nos dijo que no. Y esta semana, precisamente hoy, más concretamente en estos momentos, están encerrados tomando la decisión si van a incrementar las tasas, que yo creo que la decisión está tomada, nada más de cuánto le van a meter. Bueno, ¿no? son varias cosas que se tienen que considerar. Evidentemente, las juntas de gobierno de los bancos centrales, en este caso en Estados Unidos de la Reserva Federal, pero normalmente son conservadoras y normalmente asumen una versión más al riesgo, es decir, ven el problema como algo mayor a lo que pudiera ser. De hecho, las tasas de inflación en América del Norte se supone que están relativamente ya, vamos a decir, estabilizadas. No significa que estén bajas, pero sí estabilizadas. Pero esta posición que tienen los bancos centrales en términos de cómo ven los panoramas siempre son un poco más precavidos, más conservadores, y sí asumen un mayor riesgo. Es decir, lo asumen en términos de expectativa. Entonces eso lleva conlleva pues que si van a mantener esta política de incrementar las tasas de interés, sobre todo, por decir así, para darle mayor certidumbre a la economía, para darle cierto puntillazo
a la posibilidad de que la dinámica inflacionaria se desboque, ¿no? Claro, y bueno, parece ser que ahora van sobre las expectativas precisamente de inflación, no tanto que los números nos estén diciendo está, que está relativamente ya estabilizado. ¿Qué significa esto? Que bueno, no se espera que la inflación sea todavía mayor, pero se mantiene una inflación alta con respecto a las tasas objetivo que ha sido en varios países, normalmente entre el 2 y el 4%, que ha sido un poco las tasas objetivo de varios países, pues ya está más allá del 8%, eso es claro. Yo sigo insistiendo que vamos a llegar al 10. Que vamos 10. A llegar al 9.99. A los dos dígitos, nada bueno, más. No es que algo pasemos. que hay que ver, todavía falta. Son pocos meses los que faltan, y en México estamos en alrededor que del 8.5. 8.5 sí, anualizado, no es acumulado, es decir, no es un año contra el otro mes. Sí. Ya va a ser 8.8 y el otro mes 9, no. Sí, que sino sí. Es sino cada mes por el lo que es la inflación se anualiza y estamos en un 8.5 aproximadamente. De todas maneras la noticia no es buena, o sea, es decir, el año pasado tuvimos, ¿cuánto cerramos? 6 punto y algo. No, o sea, 7 al menos si llegamos, ¿no? Porque es decir, hubo una pérdida de poder adquisitivo el año pasado, o sea, y ahorita tenemos ya otra pérdida también, o sea, si ya la sumamos, bueno, eso sí. En realidad es que sí, ya el no golpe con es... respecto al salario mínimo. No, porque hubo un aumento. Pero con respecto con mi salario. Al conjunto sí, con de salarios. Sí, con mi salario, o sea, es decir, de mi salario ya tuvimos un más del 10% de pérdida, o muy cercano al 10% de pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? O sea, velo de esa manera. Yo te digo, yo voy al mandado y es donde veo las cosas, ¿no? Y uno de los productos que más ha subido ha sido la cebolla, de los que en este caso este y el mes. El aguacate cuando tú claro. Consumías mucho aguacate. No, pero creo que el aguacate ahorita no está tanto. La cebolla es la que se disparó. Sí se disparó y ahorita es un buen momento para invertir en cebolla, de los que tuvieron. Nada más que en este caso que se está esperando es otro 0.75 de incremento. O sea, realmente está con el tercero, sería el tercer incremento de ese nivel que sí, nunca bueno, se había visto. Es una discusión que hay en varias bancas centrales, pero también atendiendo a la situación económica. De hecho, ya ves que en Europa sí se elevó a 1% la tasa en 1% la tasa de un solo golpe en un solo golpe, lo que significan 100 puntos, pero ya se está comentando ahora que si vuelve a hacer eso la banca central europea va a provocar graves daños a la economía. Entonces insisto mucho que las juntas de gobierno obviamente sí tienen que estar al pendiente de la inflación, porque implica pérdida de valor de la moneda, pero también al pendiente, o sea, sí tienen que ser recíprocos con y tener un balance, un equilibrio con respecto a la situación de crecimiento de las economías. Entonces, o sea, que la medicina no vaya a matar al enfermo. Exacto. Es un poco eso. Entonces, eso tienen que tenerlo pendiente también la Reserva Federal de Estados Unidos, la banca, el Banco de México aquí y para ver esa situación. Bueno, por lo que leía realmente, lo que quiere acotar ahora la Fed es las expectativas que tienen sobre todo empresarios que están viendo que la inflación sigue, aunque en realidad no es ya como lo decías tú la inflación propiamente, sino que la idea de que van a subir, entonces ellos suben los precios para adelantarse, y entonces con este mensaje sí, la Fed... es lo que se llaman las inercias, la inflación obviamente tiene sus fuentes, tiene sus causas, empieza a generar en la economía un proceso y luego hay una serie de inercias, y esas inercias mucho tienen que ver con toma de decisiones, respecto a las expectativas o empresas o en su caso sectores que se aprovechan un poco de también la situación y toman decisiones de incrementar los precios. Claro, sin necesidad de incrementarlos, porque no han subido los precios como tal o esperan que no suban. Entonces ese es el mensaje que quiere mandar la Fed, de decirle ya tranquilos, o sea, vamos a seguir metiendo el freno si es necesario. Pero bueno, tres veces del 0.75, que es algo pues inusual. Claro, insólito. Y además para una economía como la norteamericana, que estaba acostumbrada desde hace tiempo a tener tasas prácticamente cero, igual como las europeas, ¿no? Y ahora pues... La historia cambió ahora con inflaciones por encima de la de México, ¿no? O sea, que digo, ni siquiera es poquito, pero están por encima de las de México. Entonces...
ya es algo. Entonces, vamos a ver qué pasa. La decisión se toma hoy, obviamente, pero se publica o se difunde o se libera mañana. Pero pues prácticamente no hay mucho que esconder. O sea, se espera que sea 0.75 y que mañana mismo la Fed esté dando la noticia. Probablemente esto vaya a afectar, obviamente, por centavos al peso, otra vez. Creo que ya lo está afectando. Pero en un margen, ¿no? Bueno, sí, ahora terminó en 20 pesos. Sí, claro, pero estamos hablando de detallitos en realidad, no tanto. Sigue, el peso sigue siendo muy estable, eso lo tenemos que decir, por varias razones, entre obviamente varias razones en términos internacionales, en términos de oferta de divisas, en términos también de una política, vamos a decir, más precavida y del gobierno federal, una política económica, y bueno, pues ahí está. Ahí estamos. Eso sigue siendo muy estable. Vamos a ver, y vamos a ver también cómo lo toma el Banco Central y cuánto nos va a subir también la tasa. La única enseñanza que nos ha dado el Banco Central, o sea, el Banco de México, es que sigue la pauta y sigue los pasos de la banca, de la Reserva Federal. Así que también, si la Reserva Federal incrementa las tasas de interés, tampoco va a causar muchos problemas, porque en términos de las decisiones que vienen y de las expectativas, en lo general va a haber la expectativa de que también el Banco de México vuelva a hacerlo, igual que la Reserva Federal. Claro, claro, digo, sí, y además no solamente el Banco Central Mexicano, también varios bancos centrales van a seguir lo que diga la Fed, así que bueno, pues eso va a ocurrir. Entonces, tema de inflación tenemos para rato todavía, o sea, no es algo que se nos vaya a acabar ya el próximo mes. No, porque todavía hay fuentes inflacionarias que se mantienen activas, que se mantienen impactando a las economías, y por otro lado también existe inercias, que las inercias propias no terminan pronto, pues no son que de la noche a la mañana dejen de existir, ¿no? Sí, entonces bueno, pues ya saben, no quisiéramos hablar de esto, pero pues ya está en el imaginario colectivo de muchos en esta ciudad y en este país. Pero bueno, pues en otras cosas, del crecimiento, Luis, traías una nota, ¿no? De cómo bueno, vamos. Pues ya para julio, para lo que es la medición que se hizo para el mes de julio, pues la economía mostró todavía un relativo estancamiento de un mes a otro. Y en términos, aun cuando el mes de julio tuvo un crecimiento relativamente mayor al mes de julio del año pasado, es decir, del 2021, y si anualizamos de julio a julio, la tasa de crecimiento ahorita de la economía mexicana está en un 1.8%. 1.8. Pues está en el nivel de prácticamente todas las economías. En el promedio. En el promedio. En el promedio. No. O sea, es decir, como cuando todos sacan 6 de calificación, ¿no? Dice, no van bien, pero bueno, pues todos vamos en el mismo. Pues no se puede decir, como dicen, mal de muchos, consuelo de tontos. Pues aquí el tema es que tenemos que reconocer una cosa, y eso pasa desde el principio del siglo XXI. Bueno, de hecho también fue parte de lo que pasó a mediados de la última década del siglo XX, y es que las economías ya llegaron a un momento de, no sé si de maduración o de etapas de rentabilidad ya de menores, que las economías no están creciendo, las economías desarrolladas no están creciendo a otro ritmo, solo la economía china y alguna vez, en cierto momento, alguna otra economía asiática. Y está creciendo por debajo de lo que normalmente crecía. Que crecía, entonces sí. Ya hay pues un tema estructural, ya hay un tema de largo plazo, y luego vienen las crisis que impactan más, claro que sean crisis financieras, sean crisis de salud como ocurrió hace 2 años, y pues tienen e impacta más. Entonces vemos economías relativamente deprimidas, a economías que no muestran altas tasas de crecimiento, pero eso es lo que ya hemos visto en los últimos 20, 25 años. O sea, ahí está. Claro. Digo, al final ya eso de crecer más allá del 3%, 4 o 5%, francamente, para economías maduras es toda una... Ya complicado lo que veíamos la otra vez, hazaña, ¿no? Sí, y además, qué tan deseable era, como habíamos platicado, a lo mejor ese crecimiento continuo, ¿no? O sea, nada
Nada parece que en este mundo crece así. Bueno, pues nos están mandando aquí un corte rápidamente a Arthur, ¿no? Está echando. Yo pensé que nos estaba saludando Arthur, pero bueno, pues era, no, Arthur, corte. Arthur siempre es muy vengativo, sí, con nosotros. Pero bueno, vámonos rápidamente a un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 15 minutos. ¿Ya te buscaron los del INEGI para el censo agropecuario? Ya, les respondí por mi trabajo. Ya sabes, cuando se trata del campo, yo siempre respondo. Por México yo respondo. Ya comenzó el censo agropecuario. Espera a las entrevistadoras y entrevistadores del INEGI del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Estamos en el INEGI, contamos por México. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gob.mx. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Señora, señor, joven y señorita, ¡pare el antojo! ¡Pare el encargo! ¡Para el café o en el mercado! ¡Ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado! ¡Una moneda de 20! ¡Su mejor aliado! Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. ¡Úsalas! Banco de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos, ya estamos aquí en Solo Negocios. Y bueno, precisamente estábamos hablando de la situación que está viviendo ahorita el país, pues producto obviamente de una situación mundial, ¿no? Que estamos viendo una inestabilidad a lo mejor económica. Estamos viendo también ahorita en los comerciales, veíamos que el Banco Central de Suecia, para que no nos sintiéramos ahí solos en el mundo, el Banco Central de Suecia esta mañana subió las tasas de interés al 100%, o sea, es decir, puntos. No, 100 puntos base, o sea, es decir, un 1%, cosa que es bastante alto. Bastante elevado, como decíamos, de estos riesgos que tienen las economías europeas. Pero también hay que aclarar en principio que Suecia sí pertenece a la Unión Europea, pero no está dentro del ámbito del euro. De la zona euro. No maneja esta moneda común europea, maneja de hecho la corona y pues toma sus propias decisiones en términos de política monetaria, que siempre, la verdad, por ser del tamaño que es Suecia ante otras economías europeas como la alemana, la francesa, que manejan el euro, pues la verdad es que está muy atada la política monetaria de Suecia. Y esto es como un anticipo de lo que podría pasar con respecto al Banco Central Europeo, ¿no? Claro, sí, digo, no, y al final de en todos, ¿no? Sobre todo porque estábamos leyendo algunos reportes que esperan, a mí se me hace muy exagerado, pero bueno, o sea, esperan que también Estados Unidos vaya del 75 al 1% del incremento, cosa que se ve poco probable que se vea el 1, pero muy probable o muy seguramente el 0.75, que aún así sigue siendo, como dijimos, elevado. O sea, ya, ¿qué va a pasar? Pues mañana vamos a saber qué ocurrió, pero una cosa que decíamos es que las hipotecas pues prácticamente se fueron para arriba. Se disparan. Los contratos hipotecarios actuales y de lo que viene, pues claro que van a hacer, van a tener ese problema. Quienes contrataron hipotecas en los años anteriores, pues varios ya están incluso en términos reales pagando menos. Claro, sí. O sea, en realidad el interés que tiene la hipoteca que tenía hace 2 años contra el interés que pagan hoy algunos instrumentos como pudiera ser CETES, ya actualmente CETES paga más que el interés que cobran las hipotecas al menos de año pasado. Es que bajaron mucho las tasas cuando estaba la pandemia, precisamente para
soltar dinero y abaratar, digamos, ese dinero, y ahora están haciendo todo lo contrario para recuperar el espacio. La realidad de esto es que las tarjetas de crédito, pues si puede, no la use o pague totalmente su deuda. Una hipoteca tiene sentido en la medida en que, por eso hablamos de que en términos reales ya es muy probable que varios estén pagando menos. ¿Y por qué razón? Porque la moneda está perdiendo valor. Vamos, si alguien paga, no sé, 10 mil pesos mensuales de hipoteca desde hace 5 años, y como son pagos fijos, sí, normalmente, entonces los 10 mil pesos que estábamos pagando hace 5 años no son los mismos 10 mil pesos que pagamos ahora. Es decir, valen menos. En cualquier sistema de tasas variables eso se ajustaría rápido, pero los contratos hipotecarios son a largo plazo y son plazos fijos. Entonces, ya en términos reales se está pagando menos, estás pagando los 10 mil pesos, pero 10 mil pesos que están valiendo menos, y si sigue la inflación cada vez estarás pagando menos. Ahora, ¿cómo te das cuenta de ellos, o cómo podrías darte cuenta de ellos si realmente tu salario o tus ingresos también se están incrementando? Si tus ingresos no se incrementan al ritmo de la inflación, claro, ese era otro de punto cualquier que te forma decía. No lo ves tanto, no lo percibes. Nos tocó bailar con la más fea, que Luis. estás pagando en términos reales menos. Sí, sí, claro, sí, ese es un punto también, ¿no? Es decir, suben, el dinero vale menos, efectivamente sí, pero no quiere decir que lo tengas. Pero tu salario no es necesario que valga más. Claro, solo exactamente. Puede valer más si recupera la tasa inflacionaria. Claro, exactamente. Ese es el verdadero reto. Ese es el punto, ¿no? Es como que el hilo negro de toda esta cuestión, ¿no? Pero se entiende obviamente que conforme van pasando los años tiene que haber incrementos que empiecen a ajustar, si quieres en menor medida, pero que haya ajustes obviamente a ese salario. Entonces, por lo tanto, tiene sentido, como dices, en la hipoteca, pero la tarjeta de crédito no. Porque ahí son tasas variables. Exactamente, en la tasa variable se ajusta. Inmediatamente sube un 1% la tasa base, y hay una serie de ajustes para que la... Y al siguiente mes le va a llegar exactamente reflejado. Es de tasa de interés, pues que son mayores al 50% en sí. México. Es increíble, o sea, inmediatamente vas a tener problemas. O sea, claro. ¿Dónde se van a tener problemas? En las tiendas departamentales, las tarjetas de tiendas departamentales. Claro, y las tarjetas. La recomendación, salte inmediatamente esas cuentas. Salte de ahí porque es un ciclo ahí bastante negativo de acumulación de deuda muy, muy... Ahí va a ser el riesgo. Lo que es el crédito hipotecario y automotriz, no, son pocos los créditos variables, prácticamente no existen. No existen. Prácticamente no. Hay alguno, habrá alguno que se escape. El crédito automotriz está, sí, es un poco ya más elevado la tasa que en otros años. Sí, yo he visto para autos nuevos que incluso hay unos que están hasta en el 15-16%. 15, no, es una locura. Que es una locura, claro. Sí. Porque antes estaban entre el 10 y el 12%, dependiendo. Claro, pero sí. Hay, y era caro, o sea, no. Pero aquí la cuestión es que estos que están al 15-16% son estas financiadoras que siempre han sido como más, voy a usar esta palabra, más abusivas. O sea, porque realmente en estos momentos está pasando uno que la industria automotriz pasó por un momento en el de baja demanda, entonces se está recuperando apenas, pero también hay mucha competencia. Claro. Y entonces tanto en la industria automotriz, entonces bueno, por eso sí vemos todavía sistemas de crédito o planes de crédito en la industria automotriz que están al 11, 12%, ¿no? Todavía. Sí, o sea, tratando de recuperar el espacio. Lo que sí es que ahí todavía, bueno, pues si van a sacar una casa, si va a sacar un auto, pues todavía le va a ser un poco más caro, pero bueno, al final del día también la misma inflación le va a dar el terreno que pudiera perder ahorita, lo va a recuperar en los próximos años. No así, por eso le decimos, en la tarjeta de crédito, las departamentales y cualquier crédito que sea de tasa variable, evítelos. Si tiene deudas, pues páguelas en la medida de lo posible o redúzcalas, porque sí va a empezar a notar pues un incremento en ese pago de interés. Es a lo que nos referimos con estos incrementos de las tasas. Igual también, si va a solicitar un crédito para abrir una tienda para su negocio, pues también obviamente se va a ver incrementado, ¿verdad?, en los intereses, pero bueno, al final es algo que es para todos, y lo que busca el Banco Central es eso, detener sí, la economía. Pues aquí entonces la recomendación en términos de crédito es, si son tasas fijas, bueno,
hay, aún así hay que tener cuidado porque si son de largo plazo, pues obviamente afectan todo tu proyecto de largo plazo, ¿no? Hay que tener cuidado, pero si son de tasas variables como las tarjetas de crédito y como las tarjetas de tiendas departamentales, ahí sí, aléjese. No, ni las toque, o sea, ni las toque, así literalmente. No es, y no se malentiende, el crédito no es malo, o sea, es bueno tener una tarjeta de crédito, es necesario tener una tarjeta de crédito en estos tiempos, pero también es necesario aprender a utilizar la tarjeta de crédito. Claro, hay que recordar como varias veces nos los insisten asesores financieros, sobre todo al nivel del consumidor, que está esto de los endeudamientos de hormiga, ¿no? Que tú crees que no te endeudas y luego pagas por aquí 200 pesos con la tarjeta, por allá 300 y así. Y ahí te vas el mes y de repente te das cuenta que tienes una deuda importante que no puedes solventar en ese momento, no puedes pagarla completamente. Esto que le llaman los bancos a quienes pagan sus tarjetas de crédito así. Totaleros. Totaleros, ¿no? Sí. Y luego... Muy a la mexicana, ¿no? También los... Sí, son totaleros y no genera intereses. No, y no es negocio para ellos. No, o sea, negocio, solo sí. La comisión anual en todo caso. Y eso a veces te la perdonan. Y eso a veces la perdonan, sí. Y bueno, entonces ya uno se da cuenta de que tiene una deuda, de que en ese momento no se puede pagar toda y pagas parcialmente o haces el famoso pago mínimo, pero no te das cuenta que lo que dejaste va a acumular intereses, es decir, es como si te endeudaras más. Y si el siguiente mes no puedes volver a pagar, y entonces viene un tema de acumulación de deuda, estrés. Y puede ser insostenible, ¿no? No, sí, claro. No, y además una cosa que importante decir, cuando uno paga el mínimo de la tarjeta que sugiere, o sea, estás pagando nada más la parte de los intereses, el capital sigue, si no es que se aumenta poquito. Poquito, pero no le reduces a la deuda absolutamente nada. Entonces no le haga caso al reporte que dice ese pago mínimo, porque en realidad nadie se le ha beneficiado, exclusivamente los bancos. Sí, es el único. Hágale caso al que dice monto total. Sí, para no generar, generar intereses. Hágale caso pago a ese. Y si puedes, se puede cubrir parte de él, pues adelante, para ir reduciendo ese principal. Sí, o sea, al final del día si se va a endeudar, endeúdese mejor con un vecino, con una vecina que con el banco. El banco sí no perdona. Sí, pero luego responda a las deudas. Ah, bueno. Porque eso de deudas de familia están muy complicadas. Sí, no, o sea, sí, también. Es complicado, lo que pasa es que yo creo que el mexicano no tenemos la costumbre del ahorro. Y luego, sumado a la no costumbre del ahorro, tenemos a ignorar todas estas cuestiones de educaciones financieras, de educación financiera, y de ahí empiezan a satanizar a las tarjetas de crédito, a decir que el banco es el diablo, cosas que no son ciertas o no son necesariamente ciertas, como tú dirías, ¿no? No, bueno, tiene su utilidad. Una tarjeta de crédito tiene una función, una utilidad, incluso te protege para situaciones así de emergencia o emergencias, ahí está. Pero si la usas tú en la cotidianidad y no tienes cuidado, ahí es cuando hay un verdadero problema, y sobre todo cuando las tasas de interés están subiendo. Claro, sí. No, digo, al final es negocio, ¿no? Y todo el mundo si está creando su negocio. Si te quedas con un saldo de 5,000 pesos, por ejemplo, ese mes pagaste cierto interés, el siguiente mes vas a pagar más de interés, y el siguiente mes más de interés. Y así te la llevas. Y así te la llevas. Sí, entonces por eso le decimos y le insistimos, dado que los bancos centrales están pegándole a las tasas de interés, usted guarde la tarjeta de crédito, sáldela y así manténgase. Y de ahí se tranquiliza y su única preocupación va a ser la inflación y no necesariamente los intereses, que en esta época nos van a generar muchísimos dolores de cabeza a nosotros, en particular a los mexicanos, pero también a norteamericanos, suecos, ahorita que estamos viendo no, pues es que todo el mundo. Es un incremento generalizado de las tasas de interés en todo el mundo, ¿no? Sí, así estamos, pero pues bueno, pues ya, dicho esto, nos está mandando a corte Artur. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 29 minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40,000 watts de potencia. Radio Mexicana.
Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Habla Mario Delgado. La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga. Morena, la esperanza de México. Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas, solo contesta: yo escucho Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Noticias. Entretenimiento. Deportes. Salud. Cine, espectáculos, análisis político y deportivo. Todo en una sola estación. Contenidos para todos los gustos. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues regresamos, ya aquí estamos en Solo Negocios y nos estuvo mandando por aquí este WhatsApp, Alejandro Sandoval, que está pendiente de que no digamos algo que no tengamos que decir, ¿no? Siempre nos anda vigilando. Entonces, nos pasa precisamente una noticia que obviamente todavía no es, vamos a decir, un hecho o todavía falta, pues obviamente que entre o que pase por algunas cuestiones del proceso legislativo. Es una iniciativa que se mandó al Senado y que obviamente tendría que pasar al Pleno, donde pues ya empieza a discutirse una reforma al cambio de las vacaciones o a los días de vacaciones que por ley, que la Ley Federal del Trabajo pues otorga, vamos a decir, a los trabajadores, y que obviamente el patrón pues tiene que cumplir, ¿no? Y entonces las reformas vendrían sobre los artículos 76, 78, que repito, no es bajo ninguna circunstancia un hecho todavía, sin embargo ya está en revisión, está la iniciativa y todavía le falta un buen tramo. Sabemos que muchas iniciativas se caen, ¿no?, en ese tramo, pero pues ya es algo que se va, vamos a decir, vislumbrando, y quedaría de la siguiente manera, o la propuesta viene de la siguiente manera: por los años laborados, o sea, si una persona cumple un año laborado, normalmente tenías una semana, ahora son 12 días, o sea, pues están yendo un poquito más de, poco menos, 12 días hábiles, bueno, aquí dice 12 días, seguro, no sé si sean hábiles. Que tienen el domingo de vacaciones, ¿no? No, bueno, pero normalmente te daban una semana, te daban los 7 días. Pero o sea, no incluye el día. Entonces puede ser que yo conozco algunos patrones que sí se la juegan, ¿eh? O sea, que ¿cómo te pueden decir que te dan de vacaciones un domingo? El domingo que ya estaba consagrado. Entonces son 12 días. Año 2 serían 14 días. Año 3, 16 días. O sea, prácticamente por cada año subiría unos 2 días. Por 4 años serían 18 días, por 5 años 20 días, y luego ya de 6 a 10 años deja de crecer, pero, o sea, es decir, tenemos un lapso de 5 años que tendría 22 días el trabajador derecho a descansar, de 11 a 15 años 24 días, de 16 a 20 años 26 días, de 21 a 25 años 28 días, y de 26 a 30, 30 días. Ya de 31 a 35, obviamente ya 35 entramos en una etapa donde ya sería la jubilación, y ahí tendrían derecho los trabajadores de 32 días. Entonces, técnicamente, pues obviamente es una reforma que de aprobarse impactaría pues de una manera fuerte sobre todo las cuestiones de finanzas de las empresas. Porque tendrían que estar haciendo cambios, obviamente primero erogando más dinero, porque obviamente son vacaciones pagadas, y también obviamente pues tendrían menos tiempo a lo mejor al trabajador. Sin embargo, bueno, pues ahorita apenas que está en un dictamen que está por revisarse y ver si realmente termina por aprobarse. Yo aquí lo que creo es que esto ya era una discusión anterior. Recuerda que hubo varias
consultas y luego además notas periodísticas en torno a cuál era el ideal o en su caso la mejor reforma en términos de días de vacaciones para los trabajadores. Y bueno, ahí había varias posiciones, pero en lo general el consenso era que sí se incrementaran los días de vacaciones. Tiene un sentido porque no se está discutiendo en este momento, como en varios países ya incluso que se han tomado decisiones sobre ello, no se está discutiendo lo que sería la reducción de la jornada laboral. Claro, las horas de trabajo. Las horas de trabajo. Que también es otro tema. Que es otro tema, pero sí. Lo que se está discutiendo son los días de vacaciones y de alguna forma que eso implique como un incentivo, que el trabajador vea como algo positivo, un aliciente, vamos a decir, para que esté más comprometido en su propio trabajo, para que esté más entregado. Para que se recupere. Sí, y bueno, la verdad es que incrementar los días de vacaciones es bueno, pero fíjate que eso se está discutiendo solo en el sector privado. El sector público sí tiene otra lógica, sí, o sea, la verdad es que no hay menos de 40 días de vacaciones. Y además hay veces en el sistema educativo particularmente están hasta 60 días de vacaciones. Claro. Tengas ya para un año trabajando, ya tienes tu derecho a 60 días de vacaciones. No, también el INSS, porque son las dos semanas de vacaciones de semanas, que es Semana Santa, pero te dan dos semanas, no sé por qué razón, francamente, ahí sí no sé. Y luego son cuatro semanas de verano, incluso a veces pueden ser cinco, y son las dos semanas, a veces pueden ser tres de diciembre. Entonces eso se puede convertir de 60 a 75 días de vacaciones. Claro. En el sector público, pero particularmente en el sector educativo. Bueno, pero hay que aclarar, así como el sueldo mínimo, como una vez lo dijiste, estas vacaciones es lo mínimo que puede tener un trabajador. O sea, es decir, puede tener más si el patrón obviamente se lo da. Si en la empresa hay otra política, ahí está, pero ese es para garantizar un mínimo de días vacacionales. Sí, exactamente. Entonces está ahí lo que decías también de las horas laboradas. O sea, estoy viendo aquí una nota que por lo menos hay 8 millones de personas en este país que trabajan más de 56 horas de acuerdo al INEGI. Eso es un crimen. Sí, o sea, más de 56 horas a la semana. Bueno, pero además esa encuesta es también puede ser no solo para el caso de empleados de empresas, sino también para autoempleados. Sí, ¿no? Y también informales. Y autoempleados e informales. Sí. Es decir, hay que ver en dónde está la mayor gravedad del asunto. Pero si una persona que tiene su pequeña empresa, vamos a decir, su negocito por ahí, y le tiene que dedicar tantas horas para poder tener el ingreso suficiente. Claro. No, sí. No se puede decir el mismo, voy a recortar mi horario de trabajo y ahora voy a trabajar menos porque no entra el dinero. No, puede ser un taxista que puede ser que le dedique más tiempo, puede ser también alguien en una tienda de abarrotes que le dedique más tiempo, pero la realidad es que 56 horas sí está ya es complicado. Es demasiado. No hay bienestar con 56 horas de trabajo, no hay bienestar. Eso y lo que me llamaría la atención, ¿es un máximo o es un promedio? No, son 8 millones de personas que están más o menos en 56, o sea, no es el común, pero vaya. Un número grande. ¿Puede haber ahí? Entonces, por ejemplo, de acuerdo a estos resultados de la ENOE, más o menos el 26% de las personas que tienen más de 56 horas a la semana de trabajo son, como tú dices, comerciantes, y otro 21% está clasificado como trabajador industrial. Ese sí es grave. Ese sí es grave. Porque ahí la empresa lo está llevando. Exactamente. Seguramente hay una lógica de horas extras. Pero finalmente es encadenamiento. Y 14% de esa población es operador de transporte. O sea, que yo creo que es algo más grave todavía. Pues sí, de los trailers, como ocurrió ya trágicamente ahora en Villa Ahumada, pues vemos que hay muchas personas que están atrás de un volante y que también vienen con muchas horas. Sí, porque si sacas un promedio de horas trabajadas para esas 8 millones de personas, estás diciendo que trabajan 9.33 horas diarias de lunes a sábado. De lunes a sábado, sí. No descansan el sábado en el día. Asumiendo que el domingo es libre. Asumiendo que se los den, sí. Asumiendo que les den. Que puedan, las personas que son autoempleadas, sí. El domingo es libre. Menos 24. O sea, solo les quedarían aproximadamente 14 horas
14 horas, fíjate, nada más, aquí dices que esto se pone... Se pone rudo, ¿no? 14 horas, no, en donde no se trabaja, pero sí se pueden dedicar al trabajo, por ejemplo, lo que sería el tiempo de transporte de la casa. Ah, claro, debería tomarse, claro, puede ser más tiempo. Aparte de las 9.33 horas, seguramente se tomarán media hora mínimo. No. Yo creo que una, puede poner una hora de ida y vuelta. 9, 10, 11 horas dedicadas al trabajo. Vamos a ponerle 11 horas dedicadas a cuestiones del trabajo, entre transporte y estar presentes en el trabajo. Sí, claro. Entonces, es una situación que, como decías, por un lado son los días que te quedan 13 horas. Menos 8, que normal, que vamos a poner que ya las trabajaste, que 7 horas de sueño, tu hora de comida, ya, o sea, solo te quedan después de las horas de sueño 4 horas para preparar alimentos, hacer limpieza de la casa, atender otras cosas. Entonces ahí la pregunta es, ¿dónde está el bienestar? Claro, sí, de hecho ese es el punto que están señalando en esto. Cuando se trate de regular las horas ya laboradas, normalmente ya como es bueno, no es noticia, ya lo sabíamos, dentro de los países de la OCDE, México es de los países que más trabaja, ¿no? Más horas, que trae un promedio de 2,128 horas al año. Pero que más trabaja y los que menos ingreso per cápita tiene, claro. Eso es un problema. No, claro, ese es un problema. Haga de cuenta que su carro consume cada vez más gasolina, en dinero y en refacciones, pero avanza menos kilómetros. Ese es el equivalente, ¿no? A lo que nos está ocurriendo en México. O sea, trabajamos mucho, pero ganamos poco. Que en términos generales se llama productividad. No es otra cosa más que... Tiene que ver con la productividad. Sí, con la productividad. Si fuéramos más productivos, en realidad trabajaríamos menos, pero ganaríamos más, ¿no? Eso es de acuerdo a los teóricos en economía. Bueno, esa es la idea general, es que el ingreso real de la población tiene que estar, el salario, en este caso el salario, está vinculado a la productividad. Lo cual a veces no es tan cierto, sobre todo en los modelos concentradores como el mexicano, puede estar incrementándose la productividad, lo cual haya ocurrido, y el salario real y el salario baja, va para abajo. Va para abajo, entonces ahí sí. Hay un problema de modelo de concentración. Bueno, la riqueza se va. Acá en área le dicen de otra manera, pero sí, que luego sí. Reproduce esquemas de desigualdad. Claro, sí, pero al final la idea debería ser esa, ¿no? O sea, que en cuanto mejora la productividad, mejoran los salarios y se entiende también que el bienestar, porque la gente va a tener más dinero y más tiempo, vamos a decir, para sus labores, lo que los números nos están diciendo otra cosa. Ahora, en cuanto a las vacaciones, bueno, pues ya tendremos que seguir esta nota. También es algo que le impacta, obviamente, al sector productivo, en el sentido que pues, hay que pagar, alguien va a tener que pero pagar. Pero mira, esto. Sí tenemos que ser muy claros en esto. La idea de reducir las jornadas laborales, que tiene que ver con una economía que está siendo más productiva, y la idea de incrementar días vacacionales, solo puede tener resultado en el bienestar sí y solo sí lo pueden aprovechar los trabajadores, pero si tú tienes más vacaciones y lo usas para trabajar en otra parte para obtener ingresos adicionales, si tú reduces tu jornada laboral pero la usas las horas que te quedan a otra vez para una especie de doble jornada laboral, francamente no tiene sentido en términos de bienestar. Sí, te entiendo, pero también sería muy, muy injusto decir, bueno, o sea, a ver, te estamos dando tiempo para que descanses y lo ocupas para trabajar, pero oye, cuando no te pagan bien. Y no es para que descanse, es tiempo de ocio, que es algo claro, normal. No, es tu derecho. El ocio no debe ser una palabra mal vista, o sea, el tiempo de ocio es un tiempo de recreación, de descanso, de esparcimiento, de reflexión, de varias cosas, pues, y debe ser entendido así. Claro, sí, pero... No es pero, que, estás de ocioso en la hamaca y con un coco. Bueno, pues, cada quien puede como pero el tiempo de ocio tiene su sentido, ¿no? Claro, no y además, como te digo, tu derecho, ¿no? Hay un derecho, vamos a decir, a ese espacio. El punto es también, como está ocurriendo ya en Estados Unidos, en muchos de los casos, tienen dos empleos. O sea, muchas personas, porque no les da un empleo nada más. A partir de este tipo de negocios como Uber y los de... Bueno, aquí hay un tema de que los precios están más allá de claro, lo esperado. No, aquí ya tenemos ingresos, historia en eso. Ya. Y es lo que te digo, o sea, en términos de largo plazo, las economías están teniendo este problema, un problema estructural de crecimiento, un problema estructural de precios y de bajos ingresos. Eso claro. Sí es un problema. Entonces, para allá vamos. Pero bueno, son cosas que vamos a estar viendo y pues de todas maneras
estamos también todos viviendo, ¿no? Bueno, nos vamos a corte, nos está mandando rápidamente Arthur y vamos a regresar rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 45 minutos. Les habla Jazmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello, la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación, los bellos colores que emanan nuestras tradiciones. La música que resuena con algarabía por las calles. Los sentimientos a flor de piel al escuchar a nuestros talentosos mariachis. Los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico. Apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman la flora y fauna de nuestro bello país. Celebremos con fervor nuestra alta diversidad y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos. Festejemos la calidez humana que, entre circunstancias como problemas, conciertos o incluso partidos de fútbol, sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano. En este mes patrio, gritemos nuestras raíces con corazón y fervor. En este mes patrio, celebremos nuestro México. Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM. Somos radio. Somos los número uno. Y los ratings nos avalan. Ven y sé parte de nuestro equipo. Radiorama te está buscando. Si te gustan las ventas, tienes facilidad de palabra y auto propio, esta es la oportunidad que estabas esperando. Sé un ejecutivo de marketing comercial. Manda tu currículum vitae por WhatsApp al 656-372-8334. Únete a los número uno en radio. Soy pagano y te invito a que hagamos conciencia del uso del agua. Si hay una fuga de agua en tu colonia o en tu casa, repórtala. Llama a la línea del agua 073 y haz tu reporte. De esta forma, tu caso será atendido más rápido y podremos seguir cuidando nuestro vital líquido. Que no se riegue, repórtala. Sin agua y sin la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, no hay fiesta, papá. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de la mano contigo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ok, regresamos aquí a Solo Negocios, como todos los martes que le decimos. En punto de 4 a 5 de la tarde, pues estamos aquí y le agradecemos de antemano que nos acompañe en este espacio. Mi nombre es Manuel García y estaba platicando con Luis precisamente de algunas notas que se venían, como el caso de esta propuesta del incremento, ¿no?, de los días vacacionales. Yo sé que todo mundo va a tomar como buena noticia en caso que se aprobara. Son más los que van a estar contentos que los que no, porque al final del día son días libres, incluso hasta para los que tienen que pagar el día de descanso. Pero bueno, pues ahí está la nota. Hay otra nota que es importante, y yo creo que aquí es donde otros tantos no van a estar muy contentos con esto que vamos a platicar, pero pues son cosas que nos ocurren, particularmente en este mes, que son meses donde se hace la planificación de la ley de ingresos y la de egresos, ¿no?, para el próximo año, lo que tiene que ver con los presupuestos. Y en este sentido hay una noticia que ya está circulando, donde Chihuahua tendrá nuevos impuestos, ¿no?, y va a mantener aumentos fiscales precisamente de 2022. Ingresos fiscales. Sí, en el 2023. El proyecto de presupuestos de egresos estatal ahora contempla un nuevo impuesto de 4.5%
y adivine usted dónde le va a pegar, ¿no? Y porque le va a pegar, o sea, muchos, y es en las bebidas alcohólicas, ¿no? Y también otro que va a ser una tasa de un 3.5% en el impuesto sobre nómina. Un impuesto que, dicho sea de paso, a mí todavía no me queda claro cuál es el propósito del impuesto sobre nómina, porque entre más trabajadores tengas, pues más pagas. En realidad sigue siendo bajo, porque ahorita puede llegar hasta un 3.5. Hay que ver que no se aplica en todas las veces directamente un 3.5, sino que hay un tabulador. Pero al final del día, como pareciera que te castigan por contratar más gente. Pero bueno, es una perspectiva. Entiendo yo que el gobierno del estado no tiene muchas formas de allegarse recursos propios. Entonces, utiliza obviamente este tipo de mecanismos para generar sus recursos. Lo importante aquí es que a partir del 1 de enero del 2023 habrá precisamente este impuesto del 4.5 a las bebidas alcohólicas. Este aumento obviamente no va a incluir los impuestos al valor agregado ni especial, el famoso IEPS que se carga las cervezas, pero se va a aplicar en la parte de la venta final del producto, ¿no? Con excepción de las cervezas, ¿no? Ahora sí que considerados, ¿no? ¿Qué considerados? De la caguama. Sí, qué considerados, y el propósito o a dónde se va a ir este recurso, o por lo menos es lo que dicen los legisladores y el que está proponiendo este impuesto, es que parte de este cobro se va a dirigir al presupuesto de las universidades, ya sea la Autónoma de Chihuahua y la Autónoma de Ciudad Juárez. Eso dice. Eso dice. O sea, eso independientemente dice. Independientemente del impuesto universitario. Aparte va a haber una ya ves que le deben lana aquí a la UACJ de todas maneras. Entonces al final este impuesto de las bebidas alcohólicas pues busca balancear. Lo que hay que decir es que la estrategia de impuestos especiales que usa el sector público sobre cierto tipo de bienes particular, en economía se le llama, a ver, no me quiero poner muy técnico, pero son bienes que la población considerará o como necesarios o bienes que considera como dentro de su canasta de consumo como indispensables o como básicos o como que tiene poca disposición, vamos a decir, subiendo el precio a dejar de consumir. A este tipo de bienes se les llama bienes inelásticos, de demanda inelástica. Y cuando suben los precios de estos bienes, por ejemplo, que una empresa sube un precio de un bien de este tipo, sus ingresos de ventas tienden a ser mayores porque no se reduce tanto el consumo. Cuando suben los impuestos de este tipo de bienes, la recaudación fiscal tiende a incrementarse. ¿Por qué? Porque el consumo se mantiene. Es decir, sí baja, sí, la expectativa es que baje, pero no tanto. No tanto como la proporción de incremento de los precios. Entonces, esa es la idea a este tipo de bienes. Curiosamente, las bebidas alcohólicas están consideradas como parte de estos bienes inelásticos. Por eso se les aplica. Se puede considerar a veces que tienes un propósito, o sea, la leche no, de salud, por ejemplo. Claro, sí. Te incremento, te pongo impuestos para que no consumas tanto alcohol, pero está demostrado que eso no es, la población no piensa así en general, en términos de promedio, el consumidor promedio dice no, para mí el alcohol es... Primero pisteo, después lo demás. Entonces es un poco así, es su forma de verlo, inelástico, que es un término técnico en economía. Y entonces la expectativa es que los ingresos fiscales, como bien dice la nota, pues incrementen. Ya el destino, pues es otra discusión, ¿no? De ya el gasto que se haría con ello. Pero eso está pasando. De hecho, lo que a mí me llama la atención ahora es que el Estado mismo, me refiero a la no al Estado mexicano, sino el Estado de Chihuahua, está aprovechando pues la facultad de también aplicar impuestos especiales, porque los mismos licores tienen impuestos especiales federales. Sí, ya tienen, o sea, ya tienen. Y entonces también en este caso hay una sobretasa. En este caso también lo hará algo el gobierno local ante las bebidas alcohólicas. Lo que no sucede, y francamente ahí sí yo no sé si lo puede hacer, pero me parece que no. Por ejemplo, con las gasolinas, ¿no? Las gasolinas, todo mundo sabemos que tienen un impuesto especial, ¿no? Sí. Por cada litro más o menos son 4 pesos, 3.5, entre 3.5 y 4 pesos de impuesto especial, no del IVA, que es otra cosa.
Localmente no se le aplica impuesto especial, es decir, la autoridad local no puede aplicarlo. Eso es lo que yo no sé si puede o no puede, como en este caso se está ocurriendo con las bebidas alcohólicas. Aquí en este caso, de acuerdo a la nota, se aplicaría a la venta final de bebidas alcohólicas, es decir, una sobretasa de las tasas ya que tenían. Sí, es lo mismo. Cuando dice la venta final, a final de cuentas, quienes termina pagando es el consumidor. Sí, claro. Sí, no. Eso es un hecho. Y la única bebida alcohólica que se salva o que se exceptúa aquí es la cerveza, a una tasa de 4.5%, que es lo que se va a estar poniendo. Para que no haya una rebelión. Porque también los impuestos causan molestar. Claro. Entonces, bueno, pues sí, los tequilas, que le pongan el impuesto a la leche, dirían algunos, ¿no? Dice que le pongan a la leche. Los tequilas y mezcales, brandis, whiskies, todo esto, vodkas, pues tendrán, vamos a decir, un impuesto especial adicional, que no es el federal, sino ahora local, y bueno, no las cervezas, porque tal vez ahí sí cause un malestar generalizado. No entiendo el cuál es el caso, ¿no? Que no fueran las cervezas, pero en este caso lo que te decía es que lo mandan, supuestamente el presupuesto que se va a obtener a partir de este impuesto, a las universidades. Yo te decía que a lo mejor ahí hay una cuestión, desde mi óptica, no muy correcta o no moral, porque terminas tú por validar que la gente tome. Te voy a decir, porque los impuestos tienen... O sea, que tú esperes que sí tome para que sí pague impuestos. No, sí, es que ahí te va. Es que mira, los impuestos no hay que perder de vista que tienen diferentes propósitos. Pueden ser recaudatorios, por un lado, o pueden ser a lo mejor inhibidores de ciertos productos. O sea, que en este caso... Sí, un impuesto se puede aplicar, como tú bien dices, para inhibir un consumo o incluso inhibir una producción contaminante. Claro, podría ser. O incluso, por ejemplo, como los aranceles. Un impuesto que está diseñado para no cobrarse. O sea, el arancel, te pongo yo un arancel si traes un producto, pero el propósito no es cobrar ese arancel o ese impuesto, sino que la gente deje de comprar de adquirir, en el extranjero. Sí, ese es el propósito. Me imagino yo que al poner en bebidas alcohólicas tiene más o menos el mismo propósito. No creo yo que lo use con un afán recaudatorio. Yo sí creo. Yo creo que están muy identificados este tipo de bienes y series como las gasolinas, como las bebidas alcohólicas, como las bebidas azucaradas. Que es más un afán recaudatorio que más están, que detener. Están perfectamente identificados como bienes inelásticos. Ahí es donde entra la economía y te dice, es que son bienes inelásticos. Ay, aquí la discusión está larga con eso. O sea, entonces, ahora sí hay un fin recaudatorio. Porque lo pueden disfrazar de que no, es que para que no tome la gente. Para que la gente no tome, por ejemplo, el caso de los cigarros. Entonces, sencillamente, como está, vamos a decir, demostrado que son bienes inelásticos, como lo había explicado anteriormente. O sea, ¿qué otro fin puedes tener? Si ya sabes que aunque se incremente el precio, ya sea por una empresa o por el gobierno a partir de impuestos, si ya sabes que aunque se incremente el precio final, el consumo se mantiene. Relativamente se mantiene. Entonces, ¿cuál es tu propósito? Claro, o sea, simular por un lado que es para el bienestar. Sí, creo que la gente de la Secretaría de Hacienda, sea federal o local, no lo sepa. No, pero es que a lo que voy, se me hace demasiado perverso, pero y esa es la palabra. Por eso te están anticipando que se va a incrementar, que va a haber un incremento en la recaudación fiscal. Claro. Porque ya cualquier bien inelástico que le incrementas impuestos y se los incluyes a precio final, de cualquier te va a generar a ti mayores ingresos, eso está demostrado. Entonces ya lo sabes, por eso te lo están anticipando. Entonces no te pueden decir, te voy a poner un impuesto para que dejes de consumir bebidas alcohólicas y además voy a recaudar más. No, esa es una contradicción. O sea, pero la contradicción es que todavía lo utilices para la educación, como pudieran decir, ¿saben qué? También para parte de salud. Está bien, o sea, vamos a decir, hay otros propósitos y me parece adecuado. Okay, pero por ejemplo, si lo dedicaras a salud tendría más lógica. ¿Por qué razón? Porque la bebida alcohólica te provoca problemas de salud pública. Pero bueno. ¿Sí me explico? Sí, pero bueno. Pues son cosas que tenemos que ver. Se nos acaba el tiempo y llegamos al final del programa y bueno, no nos queda más que agradecerle su gracias paciencia. Por y nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio, mañana a esta misma hora, Alejandro Sandoval. Ah.
Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.